Bueno, el gusto es mío también. Muchas gracias. Y estamos a, a minutos de empezar la entrada en calor para salir a pista en un ratito. La obra se llama En el viento, aire puro. Es un unipersonal que cuenta la historia de Dionisio Luna que es un hombre que, que elige vivir en las calles, en los caminos, un vagabundo de los caminos, que una mañana se despierta, levanta la cabeza del umbral donde durmió y, y recuerda el sueño que lo lleva a rescatar toda su historia de vida y la comparte y la cuenta. Y cuenta su infancia, su historia, su vida de casado y cómo llegó el quiebre en su vida para decir, largar el mundo formal y salir a los caminos, casi como un Quijote de las pampas criollas. Y, y bueno, habla también un poco de, de los caminos internos: el tipo se sale a buscar afuera, pero se sale a buscar a sí mismo. Y, y un poco habla de eso a la hora. De los personajes y las personas cuando nos buscamos, cuando nos preguntamos cosas de nosotros mismos. Esta fue muy particular porque el personaje este, el vagabundo Dionisio Luna, eh, es un personaje que yo había creado hace mucho, en el año 2001, para salir a hacer teatro callejero. Él se transformaba después en un mago, era más como un clown. Y viajé recién vos nombrado Ushuaia, viajé hasta Ushuaia, después para el norte, viajé mucho por el país y por países limítrofes. Y ese personaje lo retomé en 2010 pensando en hacer una obra de teatro ya más de sala, más adulto, más bueno, más teatro. Y eh, me junté con el director. Y con él eh, emprendimos este viaje de hacer esta historia que se dio en llamar En el viento aire puro. Eh, fue, nosotros trabajamos que en Rosario es, eh, es una escuela de ese tipo de teatro que es desde la improvisación pura, desde ahí empezar a sacar material desde lo que se propone actoralmente en la improvisación. Y así fue. Utilizamos también un cuento de Aroldo Conti, del querido Aroldo Conti, el cuento del último. Entonces hay algunas líneas del cuento metidas en la obra que cuenta también el cuento de la historia de un y algunas eh, secuencias de un libro de Joseph Campbell el, el héroe de las mil caras y bueno y después todos textos nuestros que salieron de charlas de cosas de historia de nuestra historia y así se fue configurando en esto que en el viento aire puro que ya y es el sexto año que sale a pista. Sí, en realidad me pasan cada vez que la presento. Esta te decía, la función número 115 creo que es, y siempre está la incertidumbre, siempre está un poco así el julepe, digamos, la, 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 los nervios, a ver, de, de, de estar a la altura. No es que se hace de memoria. Y bueno, eso pasa en todos lados, sean capitales, que nos hemos presentado en grandes capitales, en muy importantes festivales internacionales, y en pueblos muy chicos, mucho más chicos que acá que Carlos Pellegrini, y obviamente en salas mucho más chicas que esta, que esta es gigante, es alucinante esta sala. En lo personal lo que te decía, cuando voy a lugares así, donde vos me contabas que no, no es muy usual que vengan grupos de teatro, a mí me encanta, es casi que lo que más me gusta, porque porque bueno, es poder eh, eso acercar a lugares donde no hay, acercar teatro. Nada, sin ningún tipo de peso, sino con alegría, con decir, bueno, qué bueno que a un lugar donde no va mucho teatro podamos ir nosotros como como representantes del teatro. Es una obra mmm, que no, 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 no está pensada, ni está creada, ni se dio para, para comprar a nadie, en el sentido de que no, por ahí uno dice, bueno, voy a un lugar donde nunca vieron teatro, voy a hacer algo sencillo o algo que a, alguien lo pueda entender. Para nada, este es un lenguaje, por ahí no es lo más tradicional dentro del teatro. Y bueno, ya te digo, al ir a comunidades que también eran pequeñas y que no llegaba el teatro, eh, ahí empezamos a aprender que no hay que ser eh, prejuicioso. Por ahí en lugares donde nunca vieron teatro captan mucho más emotivamente lo que nosotros contamos que en lugares que ya tienen tra trayectoria teatral. Entonces a mí me gusta mucho venir a este tipo de lugares, me da mucha alegría y a su vez, como te digo, un poco de, de julepe. Bueno, ¿no? Lindo julepe, así incertidumbre. Bueno, a ver cómo está esta comunicación esta noche. Con esta obra vamos a seguir, porque esta es una obra que, que me gusta hacerla, nos gusta hacerla y, y está pensada para... para para hacerse mucho tiempo, y, y bueno, estamos con nuevos proyectos, estamos con otra obra que se llama Los Camilleros, somos dos camilleros de fútbol regional, que ojalá que podamos venir con esa, es más de humor, y, y una obra que dirijo que se llama La Covacha, eh, con compañeros allá de teatro y compañera Y bueno, ahora estamos pensando y trabajando para nuevos proyectos, para que salgan a la luz, eh, supongo que el año próximo. Pero bueno, trabajando para eso, escribiendo también, trabajamos desde la escritura, así que bueno, desarrollando cosas.